¿Qué tal? Buenos días, estamos con Federico de Temperley. Contame un poquito del partido, Fede. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, buenos días. Partido, la verdad que hoy vinimos bien, teníamos que ganar. Nos tocó un cuadro que viene medio diezmado en el campeonato, se le fueron algunos jugadores, se hizo un partido tranquilo. Por suerte pudimos ganar y sumar bastantes goles que después al final del campeonato son importantes. Y bueno, de a poquito encontrando el juego, tenemos muchos gurises que juegan bien, se tienen que encontrar más entre ellos, después los más viejitos hacemos lo nuestro, pero arrancamos bien el campeonato, el año pasado nos mantuvimos y la idea es subir y bueno, venimos por ese camino. A nivel de cambios y de cantidad de jugadores, ¿cómo vienen? ¿Alguna baja importante? ¿Alguna incorporación nueva? No, somos básicamente los mismos que el torneo pasado. Bueno, como ya sabemos, acá en la zona empezaron los campeonatos de lo que es la liga y algún jugador a veces viene, a veces no, tiene algún otro compromiso. Pero por suerte tenemos un plantel bastante amplio. Nos comprometimos este campeonato a venir todos para tener algún cambio afuera siempre. Y bueno, estos cuatro partidos se dio y venimos bien, venimos por un camino. Muy bien. ¿Cuáles son las aspiraciones de este equipo? No, las aspiraciones son subir, igual que el torneo pasado. No se pudo, nos mantuvimos. Y siempre con la cabecita en subir y pelear para estar en la A. Muy bien, Fede, muchas gracias por la nota y suerte en los partidos que vienen. Bueno, muchas gracias a ustedes.